Hello. How are you? Good afternoon. Do you hear me? Good afternoon. It's nice to see you guys. Qué bueno verlos. Puntuales. Super. Okay. Nice to see you guys. Les dejé tarea y solo una persona me mandó la tarea. ¿Quién me la mandó? No me dijeron quién era. Te la puedo enviar más tarde. Envíemela ahorita para poderla revisar. Gustavo, ¿usted me mandó la tarea? Sí, teacher. La mitad, pero le mandé. Sí, ¿verdad? Eso estaba viendo, que no me puso el nombre. Pero ahorita lo vamos a revisar, ¿verdad? Qué problema de los pronombres y adjetivos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Son un poquito complicados, pero sí. Media vez uno practique, ¿verdad? Ya va agarrando mucho más práctica, ¿verdad? Así que qué bueno que sí hicieron lo posible. Gracias, Gustavo. Ahorita lo voy a revisar. Quiero ver. Vaya. Las respuestas, vamos a ver. Is hers, muy bien. That is my house, muy bien. El otro dice, that flag is ours. Esa sí era la otra. La 3 es ours, con S. Okay, that's her favorite song. Esa está bien. That nice shop is theirs. Super, correct. Number 6. The tea isn't yours. Yes, it's mine. Look at her car. It's roof. Muy bien. It's así. ITS. Ajá. Sin el apóstrofe. Okay. Es su de los objetos. Okay. Por ejemplo, el color del pintalabio. Its color is pink. Its color. Su color, ¿ok? Así que está bien, esa no lo habíamos visto mucho, pero está correcta, es it's, sin apóstrofe, ¿ok? Porque si fuera con apóstrofe, ¿de qué hablaríamos? It is, ¿ok? Del verbo ser, ¿ok? It is a lipstick, es, ¿verdad? Es un pintalabio, it is. ¿Ok? Y contractado ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es it's, pero con el apóstrofe. ¿Ok? It is contractado. De ahí, quiero ver cuál otra. Can you see our church? That book is yours or mine? The money is his, not hers. Super. Okay, the other is, this is my bag. Esta es mi cartera. Muy bien. Yours isn't there. La tuya no está aquí o ahí. Mary's studying her, her examination. Okay, we have our holiday in July. The problem is yours, not mine. El problema es tuyo, no mío. Very good. El otro. El otro dice, that dog isn't mine. My dog has got... Bueno, lo demás no lo entendí, pero la única que le corregiría es, that bag is hours, ok, y esa es la 3, es la única que no estuvo correcta, ok. What else? Vamos a ver cuál otra. Whose t-shirts are these? Are they Julie's bats? Ajá. Era whose. No, they are not. Their t-shirts. But these socks are theirs. And these socks are yours. Hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. Esa la última. La última parte, sí, esa tiene que ponerle la S, ¿ok? Dice, tienes razón, las de nosotros están allá, ¿ok? Are over there. Entonces, esa sí tendría que llevar la S, ¿ok? Y si no, diría, our clothes is there. Y si no, como estoy hablando de la ropa, entonces solo digo, ours is there. La de nosotros está ahí. Súper. La que usted no comprendió, ahorita las vamos a ver, ¿ok? Ahorita vamos a ver. La Britney. Vaya, ¿dónde es que estaba? How often, immediate, all topics. Esta creo que es. Vaya. Tantas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Vamos a ver. Estas. What's your size? Espérame. Aquí está, ¿ok? Lo que habíamos hablado era de que íbamos a hacer, íbamos a expresar las ideas de otra forma, ¿ok? Y ya teníamos las respuestas, ya sabemos cuáles son las correctas. We already know the correct answers. They are not their t-shirts. Estas no son sus camisetas. ¿Ok? Sería así. Y si quiero poner theirs, ¿ok? Esa sería entonces así. No, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto? Las camisetas. The t-shirts, ¿verdad? Entonces sería the t-shirts are not theirs. Las camisas no son de ellos o de ellas. The t-shirts are not theirs. ¿Ok? Si se fijan, la misma expresión en diferentes palabras. ¿Ok? But these socks are theirs. Estos calcetines son de ellos o de ellas. Con S. ¿De qué estoy hablando? De los calcetines. Exacto. So, socks. Vea. Entonces diría, these are their socks. ¿Sí? Estos son sus calcetines. El otro, these shorts are yours. ¿Cómo me quedaría, Williams? Good afternoon. ¿Cómo Hola, nos quedaría tardes. Esa? Hello, good afternoon. Permítame. These shorts are theirs. Estos shorts son de ellos. ¿Cómo me quedaría la otra? Ocupando solo theirs sin S. Ayúdenme, pues. Your... Ajá. Estoy hablando de los shorts. Your shorts. Entonces diríamos, these are shorts. Their No, they're shorts. They're Estos shorts. Son sus shorts. ¿Sí? Mm. Ok. La otra. Hey, esta no es nuestra ropa. ¿Cuál era la correcta aquí? ¿Hour o hours? Hours. Hours. Mm-mm. Hour. Nuestra ropa. Aquí está está hablando de hour. Nuestra ropa. ¿Ok? Si la quiero poner con hours, ¿cómo nos quedaría? Nuestra. Uh-huh. This. ¿Cuál es el sujeto? Are. These clothes are ours. Esta ropa es de nosotros. Ahí está. Tienes razón. La de nosotros, ours, are over there. Las de nosotros están allá. ¿Okay? Y si no, ¿cómo me quedaría ocupando our? No con S, sino que solo our. La nuestra. Uh-huh. ¿De qué está hablando? De la ropa, ¿verdad? Ok, entonces diría... These are. Are. Está, okay. These are our clothes. Estas son nuestra ropa. Okay. Y ya terminamos. Eso es lo que yo les pedía que hicieran, ¿verdad? Hacerlo de expresar la misma idea, pero con diferentes palabras. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Ni doubt? No. No, ¿verdad? Ok. Nice. ¿En qué nos quedamos? ¿A dónde nos quedamos? ¿Cuál fue la última parte que vimos? Lo del clima. Oh, the weather, all right, the seasons, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es la que ya habíamos contestado. Next. Weather seasons, ¿verdad? Esta entonces... Seasons around the world. Vimos esta parte, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. Ok, so next. Present continuous. Hoy sí nos vamos a dar gusto hablando de presente continuo, ¿ok? ¿Y de qué es eso, teacher? Las acciones que están sucediendo en este momento. ¿Sí? Like the teacher is talking. The teacher is typing. William is listening. My students are paying attention. ¿Ok? Mis estudiantes están. Eso sí, tenemos que manejar súper bien el presente del verbo be, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuántas son las conjugaciones que tiene el verbo be? Tres. Tres, ¿verdad? ¿Cuáles son? Am. Are, is. Y are, muy bien. Am, are y is. Esas son las tres conjugaciones. Vamos a ver, presente continuo. El presente continuo se utiliza para hablar de situaciones temporales o de las acciones que están pasando que todavía no terminan, ¿verdad? De ahí, temporary situations, ¿ok? Estamos estudiando inglés. ¿Están estudiando todos los días? No, ¿verdad? Pero es un periodo que es algo temporal. No todo el tiempo vamos a estar aprendiendo inglés, ¿verdad? Entonces, son situaciones temporales. Hábitos temporales también, por ejemplo, es que la gente... Ah, ¿qué está pasando en el país? Los mareros ya están siendo buscados, ¿sí? Son situaciones temporales. Hábitos temporales, entonces, es que siempre estás hablando por teléfono. Nunca me estás poniendo atención. Esas son las expresiones de, digamos, o hábitos, ¿sí? Siempre andas comiendo chicle, ¿verdad? Para eso. You're always eating gums. You're always talking on the phone, ¿sí? Eso, digamos, annoying habits. Y también para decir, mañana, ¿ok? Mañana, por ejemplo, hablo de un futuro próximo. Lo puedo expresar siempre ocupando el present continuous. Mañana me... Por ejemplo, mañana voy a estar comiendo. I'm eating tomorrow with my family. Voy a estar comiendo con mi familia. I am eating. Para eso tenemos que aprender verbos, ¿ok? Muchos verbos. Ya se aprendieron los 50 que les mandé en un video de 10 minutos. Son 50 verbos. Y trato de buscar así los digamos, videos más concisos, ¿verdad? Porque hay unos que son demasiado largos y uno se aburre, ¿verdad? Entonces, vean esos videos, por favor. Y entonces estábamos hablando de que el presente continuo está conformado por el verbo estar, ¿sí? Yo estoy, tú estás, él está, estamos, están, etcétera. ¿Qué? Comiendo. I am eating. Tú estás comiendo. You are eating. Ella está comiendo. She is eating. ¿Ok? Simplemente vamos a hablar del verbo to be, ¿ok? Yo estoy, tú estás, ellos están, etcétera, más el verbo principal. Están poniendo atención. You are paying attention. Estás escribiendo. You are, ¿cómo se dice escribir? Writing. Writing, muy bien. Estoy manejando. I am driving. Driving, muy bien, ¿ok? Estoy estudiando inglés. Studying. I am studying, ¿ok? Muy bien. Vaya, entonces simplemente es agregar un verbo con ing, ¿ok? I am working, I am studying, I am eating, I am drinking water, I am cleaning, estoy limpiando, ¿ok? Así está entonces la estructura. Lo ven un poquito raro, pero es así. Sujeto, verbo to be, ¿sí? Más el verbo principal con ing. I am, y todo el not es afirmación. Si es negación, pues yo digo I am not, you're not, she's not. ¿Ok? Más el verbo principal. ¿Ok? She's watching a movie. Ella está viendo una película. ¿De quién estoy hablando de she? My mom, my daughter, etcétera, ¿verdad? Sujeto, verbo be, más el verbo principal con ing. Hay reglas, obviamente. Todos los verbos que terminan con e, por ejemplo, drive, come, take. ¿Se acuerdan que las e no se pronuncian, verdad? ¿No? Drive, no digo drive, no digo live, digo live. ¿Ok? No se menciona o no se pronuncia la E. Si los verbos terminan con E, le quito la E y le pongo la ING. ¿Ok? Por ejemplo, have, miren. I am, you are, she is, whatever, having. Le quito la E. Ejemplo, living. I am, live, con E. Le quito la E y le pongo ING. Yo estoy viviendo en Suchitoto. Estoy tomando clases. Ella está tomando clases. ¿Cuál es el verbo tomar? No debe, no debe ver. Ajá. Take. Take. Muy bien. Entonces, ella, mi mamá, whatever, no todo el tiempo digo she, ¿verdad? Sino que yo lo cambio. Hablo de las personas, de mi mamá, de mi hija, de mi suegra, etcétera. ¿Ok? Siempre y cuando estoy hablando de she o whatever. She, ¿cuál es el verbo to be ahí? Is. Is. Verbo tomar, take. ¿Estará bien así? ¿Está bien así? No. No, ¿verdad? No. Le quito la E. ¿Verdad? She's taking driving classes. Ella está tomando clases de manejo. Ella está... ¿Cuál otro verbo? Que termine con E. Hay un montón, pero en general todos los verbos se les agrega la ING. ¿Ok? Mis hijos, mis amigos, mis estudiantes, my students. ¿Qué sigue? Mis estudiantes están, ajá, my students are, ajá, are pay. Fíjense que es bien raro, ¿verdad? Pero pay es como pagar, pero cuando estoy hablando de poner atención se dice así, paying attention, attention, ¿ok? Mi hija está jugando. My daughter. ¿Qué sigue? Is playing. Playing. El verbo es play. Solo le agrego la ING. ¿Ok? Obviamente hay otras reglas que ya quizás nos las vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, study. Study. ING. Studying. I'm studying, you studying, she's studying, they are studying, etc. Lie. ¿Qué verbo es ese? Liar, liar. Mentir. Ah, el verbo mentir, ¿verdad? Lie. Aquí, ¿qué les dije? Termina con E, ¿verdad? Son de los verbos así más como complicaditos de conjugar. Lie. Le quito la I y le pongo la Y. Lying. Me estás mintiendo. You're lying to me. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo? Lie. Pero si se fijan aquí, lo que yo hice fue, ya que termina con IE, le cambio, le quito la E. Ya saben que la E siempre se remueve. Y... en lugar de dejarle la I, latina, se la cambió por Y. Esos son die, die. ¿Cómo diría? ¡Me estoy muriendo! I am killing. I am... killing. Me estoy muriendo. Die es morir, die. Aquí. Ajá. Estoy muriendo. I am. ¿Cómo me quedaría el verbo aquí? Dealing. Ajá. Digamos el ejemplo que les puse de lie. ¿Cómo me quedaría? I am dying. Dying. Le quito la E, le cambio la I y le pongo la Y. ¿Ok? Dying. I am dying. ¿Sí? Dry. ¿Qué es dry? Dry clean. ¿Qué es dry? Secar. ¿Ok? Dry. ¿Ok? Me estoy secando el cabello. Lo mismo. ¿Sí? Solo le pongo drying. I am drying my hair. ¿Ok? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro verbo? Bueno, en general ya saben. A todos les agregamos ing, pero estos que terminan así, ya sabemos cuál sería la regla, ¿verdad? Le cambio la I por la Y. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Any doubt? Ay, teacher, qué difícil. No, nada es difícil en la vida. ¿Okay? Uno es que se complica a veces. ¿Ok? Entonces, ese es el presente continuo. Si lo quiero hacer en negativo, le voy a agregar el not. ¿Cuál es la estructura? I am not. You are not. Igual a contracción. She's not, she isn't. Más el ing. Él no está trabajando hoy. He is not working today. All right. No estamos trabajando ahora. We are not working today. Muy bien. We are not working today. Excelente. Y entonces, para hacer la pregunta, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan? Cambiarlo. Cambiar la posición, ¿verdad? Ya no va a ir el sujeto primero, sino que va a ir el verbo. Am I, are you, is she. Entonces, ¿cómo me preguntarían? Teacher, ¿está lloviendo en Suchitoto? Preguntemos. Is it raining in Suchitoto, teacher? No. It is not raining in Suchitoto. ¿Ok? Simplemente le vamos a dar vuelta a todo eso. ¿Ok? Hoy necesitamos terminar la sección 4 y pasado mañana, miércoles, terminamos ya la sección 5, ¿verdad? Y a ver si los encuentro de nuevo en alguna clase. Entonces, eso es lo que básicamente es un presente continuo. ¿Ok? Presente continuo. ¿Qué más? What else? Formamos presente continuo. Ya vamos a hacer un par de preguntitas para practicar. Ok, 4.10. Este es un poquito largo. Si se fijan, le vamos a poner... Yo sé que ya algunos de ustedes ya lo vieron, o no. ¿O me equivoco? ¿Ya vieron este video? No, ¿verdad? Ni nos acordamos, vea. Vaya, vamos a ponerlo entonces. And share them in our discussion forums. The present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action in progress in this particular moment. Acciones que están sucediendo en este momento. For example, I'm talking right now. I'm explaining. Estoy explicando. I am explaining. You're listening to the class. You're listening to the class. Estás escuchando la clase. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? I'm going to go ahead and write that here. Aquí está. Es lo mismo que están escuchando aquí, ¿verdad? You, the verb to be, are. Esa es la misma imagen. The verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example. I am not, you're not, she's not. Si están escuchando, right? You're listening? Are you listening? They are not. Yes. Wearing right? Yes. Shoes. ¿Cómo me responderían? Are you listening? They are not. Are you listening? Yes, we are listening. Yes, what? We are. I am listening. O we are. Muy bien, porque estoy hablando. Sí, claro, estamos escuchando. So, yes, we are listening. ¿Ok? Y ahí el complemento. To you. Estamos escuchando. Not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side. And but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's given additional information. Mm-hmm. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now. Mm-hmm. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Vaya. Entonces, ya sabemos, aquí está la estructura, ¿verdad? Verbo to be, sujeto, verbo to be, si es negativo, pues agregamos el not. ¿Ok? Y para contrastar ideas, es que está lloviendo y está bien caliente y está bien frío. It's snowing and it's very cold. Estoy ocupando un abrigo, pero no estoy ocupando botas. ¿Ok? I am wearing a coat, but I'm not wearing boots. ¿Ok? Vamos a ver. What is happening around you? Ahorita, ¿qué está pasando alrededor de ustedes? Uh-huh. Examples. ¿Qué están haciendo? What are you doing? ¿Qué están haciendo? It's too hot. Super hot, right? It is hot. Está caliente. Está caluroso. Pero con presente continuo. ¿Qué está pasando? Ok. ¿Qué estamos haciendo ahorita, chicos? What are we doing now? I'm drinking coffee. I am drinking coffee. Estoy tomando café, ok. Estamos estudiando, lo más común, ¿verdad? Estamos estudiando. We are sleeping. Sleeping, estamos durmiendo. No, estudiando. Y estamos desvelados, ¿cómo se dice? Ah, sí, pero esa no es una acción de presente continuo. Ahí estamos hablando de nuestro estado. Sleepless. Sleep, como dormir, poco. Sleepless, desvelado. Sleepless. Se los escribo ahí. Sleepless. Desvelado. Ahí se los escribo. Ok. ¿Qué más? Miren qué está pasando ahí. Alguien está llorando o algo así. ¿Quién está llorando? Who is crying now? La niña, el bebé, el niño, mi sobrino, mi hijo, mi tío, mi papá, etcétera. Dígame, ¿qué está pasando, pues? My son is crying. Muy bien, exactly. My son is crying. Está llorando. Ok. ¿Qué otra cosa, guys? ¿Qué está haciendo su esposa, Gustavo? What is your wife doing? What's your wife doing? Dándole de comer al bebé. ¿Cómo se dice alimentar? Feed. Como food, pero con doble E. Feed. Ajá. Mi esposa está alimentando a mi hijo. My wife. ¿Qué sigue? Is. Is, ¿qué? Ya les dije cuál es el verbo. Ahí está. Feed, alimentar. So, diría entonces, my wife is. Feed. Feed. Y el ING, pues. Feeding. Feeding my baby. Está dándole de comer a mi hijo. Ajá. Mi esposa o mi amiga está texteando. Text. Ajá. Text. Textear. Mensajear. My friend my friend are... solo una sería is. ¿Ah? My friend this text. Con ING, Héctor. Texting. Texting, very good. My friend is texting. Her boyfriend. Her friend. Her son. Her mom. Okay. Vamos. What else is happening? ¿Qué más está pasando, pues? Tocar se dice take. No. ¿Tocar de qué, William? Tocar, de tocar. Sí, de tocar. Exacto. Eso es touch. Touch. No. ¿Sí? ¿Se fijan? Las pantallas touch. Eso es tocar. Touch. Ahí está. Touch. Ajá. Touch. I am touching my dog. Ah, muy bien. Está tocando a su perrito. Very good. Ok. I'm touching my dog. ¿Qué más? Ángel, ¿por qué está tan callado? Pues. Terminado de despertar. Ok. My wife is putting my son to sleep. Está poniendo a su hijo a dormir. Sí. Okay. O lo podría decir, my wife is sleeping the baby. Está durmiendo el bebé. Sleeping the baby. Ok. Mi mamá o no sé, con quiénes vivan ustedes. Está lavando. My mom is washing. Muy bien, washing. Clothes, ropa, o dishes, los platos. Ok. I am playing cards. Estoy jugando cartas. Ok. Estoy pensando, teacher. Espéreme. Estoy pensando. ¿Cómo me lo dicen? I am thinking. I'm thinking. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. I am thinking in you. Muy bien. Thinking about you. I'm thinking of you. Ok. Muy bien. Súper. Estoy pensando en ti. I'm thinking of you. Thinking of you. Ok. Estoy pensando en... Estoy pensando en el tema. I'm thinking about the topic. Estoy pensando en renunciar. I'm thinking about... Quitting. Quit. Quitar, dejar, renunciar. Eso es quit. ¿Se acuerdan que les di 3 ejemplos la vez pasada? ¿Cómo se decía callado? Que no habla. Tres palabras les dije. Está el... ¿Cómo se pronuncia ese? Quite, bastante. Quiet, callado. Quit, renunciar. ¿Ok? Vamos, quiet. Ah, este es quite. El primero es quite. El otro es quiet y este es quit. ¿Ok? Quite. It's quite interesting. Es bastante interesante. ¿Ok? It's quite simple. Es bastante simple. I'm quite busy. Estoy algo ocupada. ¿Ok? I am quiet. Estoy callada. ¿Ok? I'm quitting. Estoy renunciando. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa estamos ahí. Knowledge check. Vamos a hacer entonces el knowledge check. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pasa? Dice, I am Claire. My name is Claire. I'm wearing, estoy ocupando, ¿ok? Wearing no se dice use, de usar, con otras cosas. Se dice wear si estamos hablando de ropa, ¿ok? ¿Qué dice Claire que está ocupando ahorita? No es el suit, acuérdense, no es suit, es suit. Uh-huh. Estoy ocupando un traje. Traje verde, ¿ok? Y dice, y también estoy ocupando tacones, ¿ok? Ah, ya tiene la respuesta aquí, espérenme. Así no se vale. Estoy pensando en ti. Ya ves. Ya ves. El mismo verbo vamos a estar ocupando. Lo único que vamos a cambiar va a ser la afirmación o negación y el sujeto. ¿Ok? Vamos. Vaya. Dice Claire que está ocupando zapatos de tacón. ¿Ok? ¿Qué sigue aquí? Aquí está la respuesta, miren. I'm wearing. I'm wearing, ok. I am wearing high heels too. ¿Está lloviendo? I'm not wearing. I am not wearing, muy bien, negativo. I am not wearing a raincoat. Pero no estoy ocupando abrigo o capa. Ok. It's very sunny. It's hot today. Toshi y Noriko are wearing shorts. Están ocupando shorts, ¿verdad? Y camisetas. ¿Sí? It's very sunny. Está súper caliente, súper soleado. But they are not wearing. They aren't wearing. Muy bien. They are not wearing. All right. They aren't, como sea, lo pueden poner así. Contractado o sin contractar. I am not wearing. Ah, perdón. They are not wearing sunglasses. Ok. Dice Phil. Phil está ocupando un traje. Ok. ¿Qué se diría? He is. Lo único. Ajá. Lo único que sería is wearing. El mismo verbo. But. It's wearing. He is wearing. Muy bien. A tie. Oh, no, perdón. No está ocupando. Sería isn't wearing a tie. Sí, lleva traje. Sí, lleva, tiene una camisa. Pero no lleva corbata. ¿Ok? El siguiente. It's cold today. Pero Katy no está ocupando ningún abrigo. Uh-huh. ¿Qué seguiría ahí? She's wearing sweatshirts. Ajá. Está ocupando sudadera, guantes y un sombrero. Ok. She. ¿Le ven zapatos o botas? She is not wearing. Muy bien. Zancudos estos. I am killing mosquitoes. Estoy matando zancudos. Ok, so she isn't wearing. Puede ser is not o isn't. Ok. Entonces, no lleva botas, sino que lleva. She's wearing sneakers. Ajá, she's wearing sneakers. Vamos a ver. 33 puntos. Vamos con lo siguiente. vamos a formar preguntas con el presente continuo, ¿ok? Pay attention, guys. Pónganle atención a esto. Is Claire wearing a green suit? Is Claire wearing a green suit? ¿Cómo me responde? Ahí está la respuesta, chicos. Lean. Yes. Claire is not wearing a green suit. Mm. Claire is not wearing a green suit. ¿Sí? Green suit. Está ocupando un traje verde. Ah, sí. ¿Verdad? So, is Claire, pregunta, is, luego sujeto. ¿Ok? ¿Cómo respondo? Yes, Claire. Claire is wearing a green suit. ¿Ok? La siguiente. Is she wearing a raincoat? Está ocupando un como abrigo, capa, ¿ok? Capa. Raincoat. Is she wearing a raincoat? Yes, she is. No. Yes, it is. No lleva. She's not. She is not. She is not wearing a raincoat. Okay. Sigamos. Is she wearing high heels? Yes, she is wearing. She is wearing high heels. Okay. The next question. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? ¿Tienen traje de baño ellos? I am not. They are not wearing. ¿Qué preguntaba? Swimsuits. Ajá. No están. No. ¿Quiénes? Toshi and Noriko are not wearing swimsuits. Are they wearing shorts? Yes, they are wearing shorts. Yes, they are. Very good. Yes, they are wearing shorts. Okay. The next. Are they wearing sunglasses? Lentes. No, they are not wearing. No, they are not. Muy bien. Are they? No, they are not. Okay. Otra. Is Phil wearing gray pants? Phil. Hello. Is Phil wearing gray pants? Yes, he is. Yes, Phil is or he is wearing gray pants. Okay. Is he wearing a brown shirt? Yes. No. Yes, he is. Yes, he is. Okay. Yes, he is. Is he wearing a tie? Corbata. No, he is not. No, he is not. No, he is not wearing a tie. Is Katy wearing boots? Katy? No, she is not. Very good, guys. No, she is not. No, she isn't. Okay, puedo decir, no, she's not. No, she isn't. Okay? Cualquiera de las dos formas contractadas. I'm hungry, guys. Qué de hambre me dio. It's late. Ya es muy tarde. Vamos entonces, la otra. The other question. Is she wearing a coat? No, she's not wearing a coat. She's not wearing a coat, okay? Is she wearing a hat and gloves? Yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Ven qué fácil, ¿verdad? Que es súper fácil. Son temas quizás que son de los más sencillos de la vida, ¿verdad? Todo, I am working, I am, you are working, she is working. El verbo nunca cambia, el verbo principal, ¿qué es lo único que cambia? El auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar? El verbo. El verbo to be. El verbo be, muy bien. ¿Cuáles son las tres conjugaciones que son del verbo to be? Am, or is. Ahí está. Y, imagínense nosotros en español. Bueno, igual, solo yo estoy, tú estás, ellos están y lo mismo. Ellos están trabajando, yo estoy trabajando. Lo único que cambia es el verbo to be. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? A ver... Esa es simplemente yes y no question, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ok? Esas son las preguntas. Are you? Yes, I am. Is she? Yes, she is. O no, she is. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that would be wearing. A suit, and of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is. Is she wearing boots? And of course question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is complement. Vaya, ahí tenemos. So, ¿cómo nos queda? Sujeto you, verbo eat, dinner, complemento. Pregúntenme. Are you eating dinner? Are you eating dinner? Dinner? Dinner. Ok. Yes o no, ¿verdad? Por eso, comenzamos siempre con el verbo to be. ¿Ok? Pregúntenme, ¿estás comiendo? Are you eating? Are you eating? Muy bien. ¿Está comiendo tu hija? ¿Está comiendo tu hija? Your daughter is your daughter eating. Muy bien. Is your daughter eating? Ajá. Is your daughter eating? ¿Están comiendo? ¿Está comiendo tu perrito? Is your dog eating? Muy bien. Is your dog eating? ¿Está comiendo el perrito de ella? Ajá. Is she eating dog? Tu perro de ella. Acordémonos de los posesivos. Ahí están los posesivos. Está comiendo su perrito, el perrito de ella. Is her dog eating? Muy bien, guys, excelente. ¿Está comiendo el perrito de él? Is his dog eating? Muy bien, excelente. Is his dog eating? Ok, muy bien, chicos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating? Algo importante, something very important es, primero, para ser presente continuo, tiene que tener por lo menos, tiene que cumplir por lo menos con estos dos requisitos, ¿ok? Primero, tiene que ir el verbo be. ¿Sí? I am, you are, she is, siempre. Y, segundo, el verbo tiene que ir ¿de qué forma? ¿El verbo principal? Con ing. Con ing. Entonces no se dice I am it. I am eating, sí. ¿Ok? Yo estoy comiendo. O you eating, no. You are eating. Tiene que llevar el verbo to be y tiene que llevar el verbo principal con ing. ¿Verdad? Dinner. It's the complement, and of course add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. Vaya, ya le vamos a ir agregando, cómo, cuándo, por qué, dónde y todo eso, ¿ok? Ya esas son WH questions, que ya son preguntas más específicas. ¿Qué estás comiendo? ¿Dónde estás comiendo? ¿Por qué estás comiendo? ¿Ok? Si se fijan ahorita, solo comenzamos con am, is o are al inicio. ¿Ok? Pero ahora si yo le quiero agregar, ¿qué estás comiendo? Es lo único que le tendría que agregar. ¿El qué? What. What? Uh-huh. ¿Qué estás comiendo? What are you eating? What are you eating? ¿Qué está comiendo ella? What is she eating? Muy bien. ¿Qué están comiendo ellos? What are they eating? Ok. ¿Dónde están comiendo? ¿Dónde? They are. Where are? To eat. Muy bien. What are they eating? ¿Dónde están comiendo ellos? What are they eating? ¿Ok? ¿Dónde estás comiendo tú? Where are you eating? Muy bien, guys. Excellent, excellent, excellent. Vea que es súper fácil. Veamos, este ya lo tengo resuelto. Así que se lo voy a borrarles las respuestas. ¿Por qué? Para que practiquemos. Vaya. Veamos. Let's see. ¿Ok? Uno cada uno. ¿Ok? Aquí tenemos a 4 personas. All right. Their names are, sus nombres son, aquí están, ¿ve? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Tenemos a, dígame Héctor. Acá están los nombres. Dígame Héctor, necesitaba, ¿tiene alguna duda? No, para responderlo, no. Ah, ok. Perfecto. Entonces, thank you. Tenemos a Beth, tenemos a Nick, el chiquitín, tenemos a Anita, tenemos a John y tenemos a Bruce. ¿Ok? Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Ahí está la respuesta. All right. Ayúdeme entonces, Héctor, con la segunda. Is Nick wearing sunglasses? Sunglasses. No, he's not. No, he's not. Son, no son lentes de sol, ¿verdad? Sino que son lentes no, de los otros. Puedo dejarlo así, puedo dejarlo is not, puedo dejarlo he isn't. Hay un montón de formas de responder. Miren. Mire cuántas tengo aquí. No, he isn't. No, he's not. Las dos formas son de contractar. O no, he is not. También, así. ¿Ok? Is, ayúdeme, please, Ángel. Yes, she is. Is Beth. Sí, dice, si está usando una chaqueta y pantalones púrpuras. Sí, sería yes, she is. Muy bien, yes, she is. Next. Help me, please, Gustavo. John. Aquí está John. No. No, what? He isn't, he's not. Ok. Y la última, Williams. Isn't he wearing a yellow skirt? Yes, she is. No es amarilla, chicos. ¿Quién era Anita? Está, mire. Ah, ella es no, Anita. She is not. She is not, o she isn't, o she's not. ¿Sí? Muy bien. Miren, aquí están un montón de formas de que puedo decir la respuesta. No, she is not. No, she isn't. ¿Sí? No, she's not. Vamos a ver. Esta no me salió bien porque el apóstrofe está malo. Este es el apóstrofe correcto. Vamos a ver. No, he's not. ¿Qué estará malo aquí? La mayúscula. Creo que es la mayúscula. Tampoco. No, he is not. Sin apóstrofe. Ajá, veamos así. Ahí está. Sin apóstrofe. Es bien loco a veces el sistema, ¿verdad? Pero ahí está, chicos, las respuestas, ¿verdad? Jueguen ahí con los apóstrofes o contracciones o sin contracción para que no, para que les salga correcto, ¿verdad? Pero ya saben, aquí están las respuestas, ¿ok? Así que ya terminamos la sección 4. ¿Ok? Imagínense qué vamos a hacer mañana y pasado. Son un montón, solo es una sección la que tenemos pendientes, ¿verdad? Y tenemos 4 horas para hablar de las ¿cómo se llama? De toda la sección 5. 4 horas, imagínense. Así que hoy vamos a hacer un par de preguntas. Gustavo, hágale alguna pregunta a Williams, ¿ok? Ocupando verbo to be, presente continuo. William, working. ¿Quién? No, I am not working. Pregúntele bien, Gustavo. Si le pregunta a él directamente, le diría, are you? Pero si está preguntándole por otra persona, sería entonces... Porque usted le dijo, is William. Pero como si le está preguntando a William, mejor le dice de un solo, are you, ¿verdad? Pero estamos preguntándole por su papá. ¿Está trabajando tu papá? Yes, he is working. Espéreme, Williams. La respuesta, la pregunta tiene que hacérsela a Gustavo. Perdón. Is your father working? Verbo to be, sujeto, verbo principal. ¿Ok? Esa es la estructura. ¿Ok? Y ya le contestó William. No, he's not. My father is not working. ¿Ok? Hágale una pregunta a usted, Williams, a Ángel. Ángel, are you watching TV? Espéreme. Washing es lavar. ¿Está lavando la tele? ¿Cómo era? A ver. Tienen que hablar. Era ok, así. Esa wash, no. Como el alguaste. Ese es de lavar. El otro de guachar es con che. La del chino. Watching. Muy bien. Con fuerza la che, ¿verdad? Watching. Are you watching TV, Ángel? Muy bien, Williams. No, I am not. Watching TV. Watching TV. I am not watching TV. Ok, pregúntele a Héctor. Is Héctor wearing a green t-shirt? Muy bien, a t-shirt. ¿Está ocupando Héctor una camisa café, una camisa verde? Ajá. No, no. Muy bien, ok. Pero hay una cosa que ustedes se confunden. En lugar de decirle de un solo, hey, Héctor, vos estás ocupando una camisa café, le dice, hey, are you. Pero si Héctor está preguntando por otro Héctor, ahí sí, ¿verdad? Héctor, papá, ¿está Héctor ocupando la camisa? Ahí ya no necesito decir, hey, is Héctor driving? ¿Por qué? Si yo lo tengo ahí, no le voy a estar preguntando por otro Héctor, ¿verdad? Sino que are you. ¿Ok? Héctor, una preguntita más para Gustavo. Gustavo, what color the t-shirt you wearing right now? You are. No es al revés. Are you. Are you, ¿verdad? Are you, acuérdense. Pregunta le damos vuelta. ¿Ok? Hágamela otra vez la pregunta. What color t-shirt are you wearing right now? Oh, ¿qué color de camisa estás ocupando, Gustavo? ¿Ok? What color of t-shirt are you wearing now? ¿Ok? I am color the teacher. Yo estoy ocupando. I am teacher. I am. ¿Cuál es el verbo? Ahí me está diciendo I am t-shirt. Yo soy una camisa, me dice ahí. I am wearing. Wearing, ¿verdad? I am wearing, a t-shirt. Black t-shirt. Black t-shirt. A black t-shirt, ¿ok? No es teacher. Es t-shirt. Otra palabra. T-shirts. No es shoes. Es shoes, ¿verdad? Esa SH no tenemos nosotros esa pronunciación en español, ¿verdad? Por eso, entonces, a veces, por eso no lo decimos correctos. Entonces, shoes son zapatos. Y choose es escoger. Otra palabra, ¿verdad? Choose, shoes. Choose, shoes. ¿Ok? Escoger zapatos. Ok, vamos a ver. Vamos a regresar a la sección 4. Vaya, le voy a hacer más preguntas sobre la imagen, ¿ok? What? No, vamos a hacer más fácil, solo de sí o no, ¿ok? Is Nick eating? Acordémonos, sujeto, verbo, más el verbo principal con ing. Eso es en pregunta, en afirmación. En negación, solo le agregábamos el not, ¿verdad? Pero para pregunta, esa es la estructura. Am I, are you, is he, are they. ¿Ok? Entonces, is... ¿Cuáles son los nombres? Ella es... Espérenme. Se me perdió. Ahí está la imagen, ¿ok? Is Beth drinking beer? Cerveza. No parece, ¿verdad? Is Beth drinking beer? It's not. No, she's not drinking beer. She's not drinking beer. Okay. Según la imagen, Gustavo, hágame alguna pregunta, otra pregunta. Are you wearing? Are you wearing? Are you wearing? No, I'm. Are you wearing? Are you wearing? A mí me está preguntando qué estoy ocupando. Sí, sí, no. Según la imagen, según la imagen. Are you? Yes. Williams. Is John wearing a coat? Muy bien. No, right? What's the answer ahí? No. Coma. Sí. John. Is not wearing. Chicos, ¿qué pasa, pues? Respóndame, pues. Answer me. Williams ya preguntó, ustedes son los que necesitan responder. Vamos, Héctor. La repita, por favor. I repeat the question, Williams. Is John wearing a coat? Coat. Coat. Un abrigo. She. She. John es un hombre. No, he's not. He's not. He's not. O John is not. John is not, ¿qué pues? John is not wearing a coat. Ajá. Ángel, pregunte. Pues, is John wearing white t-shirt? Ah, muy bien. Is John wearing a white t-shirt? Pero ya me preguntó el mismo John. Me preguntó otra vez del where. Ese es casi que la misma pregunta que me hizo William. Ahí lo único que cambió es lo que está ocupando, ¿verdad? Otra. ¿Cuántos verbos nos hemos aprendido? Tienes que aprenderse por lo menos 10 verbos al día. ¿Ok? Vaya, veamos. El más común. ¿Ve? Eating. Eating, ok. Drinking. Drinking, ok. Sleeping. Sleeping, ok. Sonriendo. Smiling. Smiling, muy bien. Hablando. Talking. Sin la L, solo es talking. Ok, muy bien. Entonces, ya ven, hay un montón de verbos que no solo estamos hablando de where. Así que quiero otra pregunta. Ángel, Gustavo, a todos. Solo Williams me está respondiendo prácticamente ahorita, ¿verdad? ¿Cómo me preguntaría entonces, Gustavo? ¿Están Anita y Juan hablando? Ángel. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled me on the subway. She was with another man. Ajá, pues. Están Anita y Juan hablando. Yo sé que William me quiere responder. Ajá, Angelito. They are calling is speaking. Perdone, Héctor, ¿cómo fue? Sería. They are scoring they are. No, sería al revés, acordémonos. Are they. En lugar de ellos, ¿de quiénes estoy hablando? Más específico. Are scoring Anita, Juan. Are Anita and John talking? Are Anita and John talking? ¿Está Anita y Juan hablando? Muy bien, ya vamos mejorando. Muy bien. Ok. Otra pregunta. Are they sleeping? Gustavo, are they sleeping? De todos ellos. No, they are. No, they are. Sleeping. Y el not, pues. Ah. They are not. Okay. No, no they are not sleeping. Okay. Are they dancing? Moving el esqueleto. Ajá. Are they dancing? No, they are not. No, they are not. Okay, sujeto, chicos. No solo are. Ok. Acuérdense. You, we y they. Así que tengo que decir el sujeto. Ok. Pregúnteme, pues. Pregúnteme. They celebrating. Dígame, perdón. What color is Nick's t-shirt? The teacher. T-shirt. Ahí, pero ahí me está diciendo cuál es la camisa, qué color es la camisa. Necesito que ocupemos el verbo principal con ing. ¿Ok? La pregunta está excelente. Pero tengo que ocupar un ING. Eso es lo que estamos ahorita practicando. Acuérdense, presente continuo. Is Beth talking with Anita? That's correct. Muy bien. ¿Cómo se respondería? Is Beth talking to Anita? Talking. Is Beth. Solo le doy vuelta a la pregunta. No, she is not. Muy bien. No, Beth is not talking to Anita. Bye. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Progress check. Vaya. Hagamos este ejercicio entonces. De la 1 va con la H. Miren. Are you from Malaysia? No, I am not. I am from Thailand. ¿Ok? Ustedes cuando responden, me responden en afirmativo. Por ejemplo, les digo, are you talking? No, I am talking. Yeah, no, I am not talking. ¿Ok? I am not talking. ¿Ok? No les pregunto qué estás haciendo, sino que les pregunto, ¿estás hablando sí o no? Yes, I am. No, I am not. ¿Ok? Ajá. Number 2. Ayúdenme con la número 2. ¿Y cuál sería la respuesta? What's the answer? La C. We are from Mexico. Where are you and your family from? ¿De dónde eres tú y tu familia? We're from Mexico. Muy bien. La tercera pregunta. What is your hometown like? Hometown. ¿Cómo es tu pueblo? It's very beautiful. It's very beautiful. All right, number 4. Is English your first language? ¿Es inglés tu primer lenguaje? No, it's not. It's not Spanish. Ajá, no, it is not, ¿verdad? It is Spanish, ¿ok? No, no lo es, sino, es español. Number 5, who's your best friend? My best friend is Kevin. Okay, nice. Are your classmates Brazilian? No, I am not. I am from Thailand. Classmates, compañeros. Classmates, compañeros. Yes, they are. Yes, they are. Nice. Ok, vamos a ver. Entonces, esta va con esta. Where are your family? Where are you and your family from? We're from Mexico. What's your hometown like? It's very beautiful. Is English your first language? No, it's not. It's Spanish. Mm-hmm. Who's your best friend? My best friend is Kevin. Are your classmates Brazilian? ¿Son tus compañeros brasileños? Yes, they are. Yes, they are. Muy bien. Yes, they are. The next. How old is your best friend? ¿Qué pregunta ahí? He is 19. ¿Cuántos años tiene? Bien, ¿cuántos años tiene, verdad? How old is your best friend? Oh, he's 19 years old. Okay. It's your teacher from the United States. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Ahí está. Listen for conversations and correct the description and check the correct description. Draw the pictures of clothes of different pieces of paper, then put the papers in a bag. Take 3 different papers and go around the class to find the others. Think Students in the class, your classmates are asked yes or no questions to guess the students. Thinking of a student in this class. Thinking of a student in this class. Next, vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Los time zones, ¿ok? ¿Se acuerdan que ya vimos esto, verdad? Yes. La pronunciación de cada uno de ellos. ¿Qué pasó aquí? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer preguntitas. Who is... ¿Quiénes son ellos? Debbie. Ella es Debbie. John. Y John, ¿verdad? John. Ok. Is John calling Debbie? Yes, he is. Yes, he is calling Debbie. Okay. Is John calling from the United States? No, he is. No, he is not. He's not. Acuérdense de agregar el not. No, he is not. No, okay. He is, not. Is he calling from Australia? No, he's not. Yes, yes. He is. He is. Yes, he's calling from Australia. Is he at the conference in Sydney? Yes. No, he's not. Yes, he is. Yes, he is at a conference in Sydney. Okay. What time is it? Yeah. What time is it? It's 10 p.m. It's 10 p.m., okay? 10 p.m. Okay. Vaya. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver las horas. Del 1 al 100 necesito que vayamos contando, ¿ok? Vamos a hablar de los números porque hay gente que no se recuerdan, ¿ok? Yo comienzo. Gustavo sigue, Williams continúa, Ángel continúa y luego Héctor. Ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Vamos. 1, 2, Williams. 3. Ángel. 4. Ok. Héctor. 5. Siga Gustavo, ya saben cómo vamos en el 6, 7, 8. Muy bien. 9. Va pues, buzos. Gustavo. 10. All right. William. 11. Ángel. Cuando digo 11, 12. Ya ven que 12, se le 15, 12, sí. Por el 12 vamos. Sí. Héctor. 13. No, el 12. 11. Ese es 11. 12. Gustavo. 13. Acuérdese, vamos con el teen, ¿ok? Ya del 30 ya es 30, all right? 13. Acuérdese que el teen es el que se le da mayor énfasis. 14, Williams. 15. Muy bien, excelente, Ángel. 17. 17. In. Ok, hay que exagerar el in. Si no podemos, si no decimos 70, es 70, no es 17, ¿verdad? Acuérdense. Continue, Héctor. 18. Continue, Gustavo. 19. Muy bien. Continue, Williams. 20, all right. Y comenzamos a contar otra vez. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50, 30. 30. 40. 40. 50. 50. All right. 60. 60. 70. 70. 80. 80 o 80. 90. 90. Muy bien. 99. 99 balloons. Eso, ok. Y llegamos después del 99. ¿Cuál era? 100 o 100. Puedo decir 1 o puedo decir 100, ok. Y comienzo otra vez. Ok, 101, 102, 103, 114, Ángel. Sería 114. Si no me dice 140, no me dice 114, ¿verdad? Héctor, 149. 149. Ok, 149. ¿Se acuerdan que para decir los años los puedo decir de dos cifras, verdad? ¿Sí? Yo nací en 1984. Ajá. 1984. Sería... 19. Muy bien. 1984. Ok. ¿Cuándo fue la caída del muro de Berlín? A ver. Come on, guys. El 89. 1989, all right. No solo... Sí, en el 89 es cierto, ¿verdad? Pero tengo que decir 1989, ¿ok? Excellent, guys. ¿Cómo se decía, digamos, estas horas? Digamos, son las 4:30. Four o'clock es 4 en punto. 4:30. 4:30. 4:30. O 4:30. Ahí me dijeron 4:30. Yo quiero que me digan 4:30. Ajá, ya se les olvidó. Sí. 4:30. Faltan 15 para las 5. Ya casi terminamos la clase. Ajá. Faltan 15 a las 5. 4:15 to 4:05. It is 4:25. 15 por 25 son las 4:25, no, que faltan 15 para las 5. Sería iris a quarter to five, ¿ok? A quarter to five. Y si yo digo, it's a quarter after 5, ¿qué hora es? It's a quarter after 5. 4. A quarter after five. Exacto, ahí está. Un cuarto después, pasadas las 5. Vaya, perfecto. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algún tema que quisieran reforzar? En estos minutitos, como les digo, mañana y pasado vamos a ver la sección 5. Entonces tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos tiempo para hacerlo. Así que quiero ver, vamos a pasar a asistencia. Ay, estos zancudos sí que están bravos. Los mosquitos me están picando. Ajá. Mosquitos, se dice mosquitos, son zancudos en inglés, ¿ok? Los zancudos me están picando. Bite es el verbo, bite, como morder, pero los zancudos pican. Mosquitos. Are biting. Muy bien, ¿a quién? Me. A mí, ¿verdad? Are biting me. Muy bien. Los mosquitos se lo están comiendo, lo están picando a él, a su bebé. ¡Oh! Los mosquitos, los zancudos lo están picando a él. Hello. Mosquitos are. Ah, vaya. Esos. Biting him. Muy bien. Biting him. Ok. Eso no lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí no sé si les mandé una imagen donde les puse los adjetivos posesivos, que es el my, your, his, lo que acabamos de estar viendo acá. Estos, ¿sí? Pero también estaban los otros, que son los pronombres posesivos, ¿ok? Unos son adjetivos y los otros son pronombres, ¿ok? Entonces, ya sabemos, ¿verdad? La diferencia es el mine y las demás, todos se les agrega ese. Hers, his no cambia, acuérdense. Ok, y ese fue el ejercicio que estuvo haciendo, que solo Gustavo me mandó la tarea. Ok. Solo Gustavo. ¿Cuál? ¿Ah? Pues yo me acuerdo que la mandé. Ángel. Sí. ¿Quién me la mandó? ¿Ángel o Gustavo? Yo la mandé en un archivo Word. Yo el PDF me lo mandé, teacher. Escríbame por favor ahorita, Ángel. Williams, ¿me mandó la tarea? Creo que no. Ahorita la mando. Ay, es... Hagan la tarea, chicos. Eso para su bien. No, sí. Para su bien. Ok, acuérdense que ahí estamos. Muy bien. Entre más tiempo. Muy bien, Ángel. Ahorita. Igual ya se los había resuelto al inicio, ¿verdad? Entonces quiero ver cuáles estaban bien y cuáles no están bien. Si en caso está alguna mala. Whose t-shirts are these? These are your t-shirts. No, they are not. Their t-shirts. No, the t-shirts are not theirs. La segunda, Ángel, tiene que llevar la S. ¿Ok? Ok. Ok, la segunda. Ok, ahora la tercera. These socks are theirs. There are. Sería ahí, there are, o they are, ellos son, sus calcetines. They are their socks. Sin S. Okay. They are their socks. And these shorts are yours. And these are your shorts. Así te quedaría. These are your shorts. These are not our clothes. Hey, the clothes are not ours. La S le faltó también ahí. A la otra columna. You're right. Ours over there. You are right. Our clothes are over there. Nuestra ropa está allá. Ok. The dog is hers. Muy bien. That is my house. The flag is ours. That's her favorite song. That nice shop is theirs. Muy bien. The tea isn't yours. It's mine. Look at her car. It's... Muy bien. Is that your book? Is that book yours? O is that your book? Cualquiera de las dos formas. Okay, can you see our church? Puedes ver nuestra iglesia. The money is his, not hers. El dinero es de él, no de ella. Muy bien. This is my bag. Yours isn't here. La tuya no está ahí. Mary is studying for her examination. And we have our holidays in July. The problem is yours, not mine. That dog isn't mine. My dog has got long ears. Muy bien, Ángel. Súper, súper, súper. Quiero ver quién más me lo mandó ahorita. The dog is her. No, el perro es ella, dice. De ella. Hers. Con S, con S. Ok. That is my Houston, my house, creo que tenía que decir ahí, ¿verdad? The flag is ours, con S también, ¿ok? O si no diría, that is our flag, o that is our house. That's her favorite song. That nice shop is theirs. The tea isn't yours. Isn't yours, con S. Ok, bueno, ya se lo dije, chicos, ya la misma respuesta estoy diciéndoles. Así que ya saben, quiero ver, ¿y la de Héctor? ¿No la hizo? No, ya la voy a cuando uno no practica, se le olvidan las cosas, ¿verdad? Entonces, ajá, pónganse las pilas, hay que aprovechar el tiempo. Yo sé que pasamos trabajando, pasamos bien ocupados, pero uno tiene que poner de su parte. Ok. Vamos. ¿Para qué se ocupa el presente continuo entonces? Para acciones cercanas. Para acciones que están sucediendo en este momento, no están en progreso, van a estar, ok, que no están terminadas, ¿verdad? Están en proceso, ok. Puedo hablar también para hábitos molestos, ¿verdad? Situaciones temporales. Ah, Nayib está cambiando todos los municipios, ¿verdad? Nayib is changing everything in El Salvador. ¿Ok? Situación temporal. I'm having a meeting tomorrow. Yo voy a tener una reunión mañana. I am having a meeting tomorrow. ¿Ok? Presente continuo, chicos. Vamos a tomar la asistencia. Ángel, are you there? Yes, I am here. Bien, muy bien. Carlos Omar, are you here? Edwin is not here. Fernando is not here. Héctor, are you here? Yes, I am here. Excellent. José Ricardo is not here. Julio Alfredo is not here. Mosquitoes are biting me. Pero es que son... Ah. Los que aparecen en rojo, señor, los que no reciben clase. Los que no están en la clase, ajá. Yo aparezco en rojo y en todas están. ¿A dónde? Te voy a dar la primera. Perdón, Héctor. Un lunes 5 no me parece que usted estuvo aquí. Pero sí, en todas estados. ¿Está seguro? Sí. Uh-huh. Ya voy a ver los videos, fíjese. Sí, ya voy a ver las clases grabadas. Desde la primera clase. Ajá. Ah, pues me equivoqué. Así que le vamos a poner el 1 aquí mejor porque... Igual, si se fija, aquí dice el tiempo que ha estado conectado, mire. Las 2 horas del cabal de 120. Así que yo me equivoqué, ¿verdad? Pero gracias por hacérmelo, pues, por corregir eso, ¿verdad? Au. Next, vamos a ver con quién más seguíamos. Mío, zancudero estos. Serio que me estoy... I'm dying. Estoy muriendo. Dying. Tiene que saber qué hice. El scan. El scan de la teclita que está en la esquina. ¿A dónde? En SC. Para quitar la fórmula. La teclita no de SC. No sé qué hice. La teclita de ESC. Ah, escape. Sí. ¿Qué hice ustedes? Dios mío. O dele regresar, señor. ¿Dónde está? El escape para que quite la fórmula. Ahí, ajá. Ahí se lo va a arreglar también. Ahí está. Ajá, estaba más fácil. Gracias, chicos. Gracias. Entonces vamos con Julio is not here. Moisés is not here. Oscar is not here tampoco. Osman is not here. René is here. No, ¿verdad? Tampoco. No, ¿verdad? Ok. Tampoco. Verónica nunca estuvo aquí. Williams, ahí está. Y Johnny. El suchitotense tampoco. La gente no valora, chicos. No valora a veces las cosas que no nos cuestan, ¿verdad? Imagínense cuántas personas no están en clases. Eso. Como 14. Es una lástima, ¿verdad? Porque hay gente que quisiera estar estudiando y a veces no tienen cómo pagar las clases, ¿verdad? Así que, qué bueno por ustedes, chicos, son guerreros, porque sí, yo sé que ya 2 horas seguidas es como bien exhausto, bien cansado, ¿verdad? 2 horas de corrido, pero qué bueno que ustedes sí se están, pues, poniendo las pilas, ¿verdad? Están aprendiendo y están aprovechando el tiempo, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Si tienen alguna duda o algo que quisieran reforzar, por favor, díganme, ¿ok? Verbo to be, ya lo vimos, si se fijan. Verbo to be, súper importante porque nos sirve para presente continuo también, ¿verdad? Así que, si no tienen ninguna duda... Hasta aquí nos quedamos. ¿Preguntas con lo que vimos ahora? Vean los videos también, ¿verdad? A veces los vemos así como que bien a la carrera, ¿verdad? Si se fijan, aquí está acá miren. Manual del participante. Esto es lo que ustedes están viendo acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Para que tengan más, pues que tengan más recursos, ¿verdad? No solo de lo que hemos visto en la clase, sino que también está... Espérenme, yo creo que no se lo estoy presentando. No me dicen nada. Vaya, manual del participante. Acá lo buscan, ¿ves? Acá. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Manual del participante. Okay. Ok, chicos. Nos vemos el día de mañana entonces, ¿ok? Okay. Vaya, pues, buenas tardes, noches. Cuídense mucho. Bye, bye, guys.